chicos y chicas de la Vendimia, padres, madres y vecinos en general, muchas gracias por acudir a este acto del pregón con el que iniciamos las fiestas después de la cena de gala y de la presentación. Este es el primer acto de calle que vamos a celebrar. Con este acto, la reina y su acompañante pretenden invitar a todos los vecinos a disfrutar de estas fiestas con motivo de la Vendimia y de nuestro patrón San Lucas Evangelista. Sin más, doy la palabra a nuestro alcalde para desearles buenas fiestas. Sí, vale. Muy buenas tardes a todos. Gracias por estar hoy aquí en nuestra plaza Doctor Cajal, que un año más es testigo de este acto. ¿Se oye? Sí, vale. Bueno, y es un placer para mí poderme dirigir a todos vosotros para anunciar este inicio de las celebraciones, de todos los actos pensados para todos los gustos, que se ha hecho con mucho trabajo por parte de la Concejalía de Fiestas, aunque también tenemos colaboración por la parte de la Concejalía de Servicios, etcétera, etcétera. Bueno, además, a través de estas fiestas se mantienen vivas nuestras relaciones con nuestras amistades, se mantiene el espíritu de vecindad y se vive nuestra tradición y nuestra cultura popular. Nos preparamos para que nos acompañe la banda de la lira, para que lleguen las paellas, las verbenas, el día de la flor, etcétera, etcétera. Todos estos actos que, gracias a la Concejalía de Fiestas, que quiero agradecerle de nuevo su trabajo, vamos a disfrutar estos días. Y como alcalde quiero invitaros a todos a que participéis y a que llenéis las calles siendo un ejemplo de convivencia. Así que sin más os voy a dejar con Noel y con la reina de la Vendimia 2018, Eva Pérez, que en nombre del ayuntamiento y de estos 46 chicos y chicas, pues nos van a invitar a que participemos todas las fiestas. ¡Viva la Vendimia 2018! Queremos empezar el acto invitando de antemano a todo el pueblo a disfrutar un año más de nuestra fiesta. Comenzamos hoy con la inauguración del Mercado Medieval, que estará durante todo el fin de semana en nuestras calles, con demostraciones de bailes, zancudos y juegos infantiles. Tendremos las paellas, fiesta famosa donde las haya, pues cada vez son más las personas que vienen a visitarlas. Y cómo no, estarán los desfiles por las calles engalonadas, las fiestas del mantón y el día de la flor. La merienda de nuestros mayores, discomóviles, fiestas de disfraces, partidas de ajedrez y pelota, exposición de carteles, las entradas y salidas, exhibición de doma, tardes de toros, el encierro campero y el toro morrón. Y para finalizar, el día de San Lucas. En él despediremos las fiestas con la misa en honor a nuestro patrón, la mascletá, la procesión y los fuegos artificiales. En palabras no parece mucho, pero van a ser días muy intensos, sobre todo para nosotros. Nos gustaría terminar el acto dirigiéndonos a todo el pueblo de Cheste, ya que sin vosotros no sería posible todo esto. Os esperamos a todos, muchas gracias y buenas tardes. Bien, pues nada, ahora bajaremos y si nos acompañáis inauguraremos el Mercado Medieval y a partir de ahí, bueno, también después de recorrerlo nos iremos al Teatro Liceo porque hay una exposición de pintura y iremos con la reina y el acompañante a visitarla. Serán 5 minutos. Muchas gracias. Yeah.